cosa como es. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Así comienza La Cosa Como Es, con nuestra mirada puesta en el pueblo puertorriqueño. Mis saludos al pueblo de Puerto Rico, a todos los dominicanos y dominicanas que habitan en esa isla tan solidaria con los dominicanos por siglos. Están en las calles protestando. Hoy se convoca un paro general de labores en Puerto Rico y anoche esas protestas que ustedes veían ahí tenían resultados. El gobernador de Puerto Rico ha anunciado que no se presenta a una reelección, pero además se somete a un juicio político en el Congreso de la República. Por lo tanto, serán otros constituidos en una audiencia, que imagino será pública, ya veremos cómo va, los que decidan la suerte de este hombre aquí en el pueblo puertorriqueño. Simplemente le pide que se vaya. Ricky renuncia, se convirtió en una gran tendencia este fin de semana, y cuando habló anoche se convirtió entonces el Ricky vete ya, es que no te queremos un minuto más. Esas protestas nacieron en Puerto Rico luego de conocerse un chat con miembros del gobierno cercanos al gobernador Ricky Rosselló, quien se burlaba de todo el mundo, incluyendo los suyos. Dijo: me tomo por pendejos a los demás e incluso a parte de los nuestros. Ahora le vocean en la calle así: el pendejo eres tú, te vas. Los puertorriqueños le han dicho de todo y son muchas las protestas que hemos visto a lo largo y ancho de todo el territorio. Eso también tiene mucho que ver con el compromiso de los artistas. Hemos visto a artistas de trascendencia que se han sumado a las protestas, artistas que tienen millones de seguidores y que en sus redes sociales han animado a que la gente salga a la calle a protestar. Él también tuvo palabras muy desconsiderada contra artistas, contra miembros de su gobierno, contra las mujeres. Las trataba de putas a las mujeres, a mujeres que tienen funciones en el gobierno. En ese chat también estaba vinculada gente que solo eran cercanos de ellos, pero no eran miembros del gobierno, con informaciones privilegiadas. Eso se suma también, y hay que tomarlo en cuenta, a la realidad de denuncias de corrupción, sobre todo en el área de educación y salud. Varios de los funcionarios de estos dos organismos han sido arrestados por el FBI hace apenas una semana, después de protestas de ciudadanos, sobre todo estudiantes, de quien se burlaban y decían que no tenía razón de ser. El tiempo les ha dado la razón. Creo que una de las voces más notables de este proceso en Puerto Rico ha sido Residente, Calle 13. Yo quiero compartir con ustedes esa canción que a última hora estrenaba él y otro grupo de artistas en las protestas con música y que la ponían a disposición de todos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que pasa? Después de aquí, ¿qué? Hay que seguir manifestándose. Yo me voy a encargar de que internacionalmente todo el mundo sepa lo que está pasando con este gobierno. Si él se cree que esto se va a quedar aquí, cuando yo me vaya, cuando cualquier artista se vaya, nosotros vamos a hablar lo que le hizo a Ricky Martin.
de burlarse de la familia de él, de burlarse de todo lo corrupto que es, todo el equipo de trabajo que estaban robando, lavando dinero, lo que pasó con el huracán María, la insensibilidad, no es solo por el chat, es el trabajo y el ejemplo que nosotros como puertorriqueños no podemos dar de que cualquier gobierno viene acá, el pueblo no quiere que esté y ellos se quedan. Estás escuchando a René Pérez. La manifestación esta tarde fue tranquila y pacífica, pero no empiecen de que si se ponen violentos, porque violento es el gobierno. Los policías que están acá, lamentablemente no tienen culpa. Están mal pagos y no pueden manifestarse, lamentablemente. Pero a todos ellos les digo que se unan a nosotros. Al final, el cambio de gobierno va a venir. El cambio de gobierno va a venir. Y cuando esto pasa en otro país, como en cualquier otro país latinoamericano, todo el mundo aplaude este tipo de gestión. Porque aquí entonces todos los que hacemos esto, los acusan de terroristas o de vándalos, y en otros países los aplauden cuando lo hacen, para bajar a su gobierno. Las actividades las organiza el pueblo de Puerto Rico. Y esta que vino hoy, esto que pasó hoy, fue orgánico. Esto pasó de a poco orgánico, pero la gente está molesta. Por favor, nadie piense que esto es con ideales políticos. Si aquí se mete un independentista y hace lo que Ricardo Rosselló está haciendo, lo bajamos también. Esto se trata de respeto para la gente de Puerto Rico, más nada. No piensen que por el chat, no, están jodiendo hace un año. Este no es el primer gobierno que jode. Pero este colmó la copa y de qué manera. Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa. Se afila el cuchillo, el afilador en su propio domicilio. Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas. Boricua decora con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone, y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio, y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4,645 muertes. La hipocresía del país en general. Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va pa' los artistas internacionales y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos politiqueros, pintamos las paredes del Caribe entero. Y aunque esto no le caiga bien a la gente, pa' decírtelo en un chat, pa' eso lo digo de frente. Se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, les rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. Estos criminales le hacemos una redada en Fortaleza. Si el pueblo entero quiere que te vayas cara dura y tú te quedas, entonces estamos en dictadura. Solo te apoya tu esposa, la exmodelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Coelho. Y así son los pocos que te siguen brutos, pero tranqui, afilar navajas, toma un minuto. Somos el rugido de la bandera de Puerto Rico con todos sus tejidos, exigiendo tu renuncia para que nadie salga herido. Todo el mundo unido, no importa el color de tu partido. Esto salió temprano para que te lo desayunen. La furia es el único partido que nos une. Vamos cortante como los cuchillos. Ahí tienen ustedes, residente Calle 13. Ha sido increíble todo el aporte que han hecho los artistas puertorriqueños, que anoche tenían resultado, les digo. El gobernador sería entonces llevado a un juicio político. Así comenzamos esta jornada en el día de hoy. Nuestra mirada en Puerto Rico. Algunos en el chat me preguntan, ¿cuándo empieza Dominicana? La de Dominicana se lo cuento ahora. Hoy, por supuesto, todo el programa para nuestro país. 45 minutos nos quedan en La Cosa Como Es.
Tenemos a Rosario Espinal. Con ella vamos a conversar de la situación política de este país. Por supuesto, tenemos imágenes también de las protestas escenificadas este fin de semana en República Dominicana. Me voy a la pausa y cuando regrese, entonces estamos con lo nuestro, nuestro de aquí. Pero también recuerden que tenemos muchísima gente allá. En mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones.